Estamos con el licenciado Gustavo Laud, presidente de la Asociación Civil de Usuarios y Consumidores de Tandil. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal, Renata? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto que estés con nosotros. Bueno, hoy es el Día Internacional de los Consumidores, ¿no? Y que tenemos justamente al presidente de la asociación, quienes defienden, ¿no?, los derechos de los consumidores. Pero vamos a empezar siempre por el principio. Bien. Que es, ¿por qué es el Día Internacional del Consumidor? Bien, el 15 de marzo se celebra este día, se conmemora un discurso que hizo John Fitzgerald Kennedy en lo que es el State of the Union, lo que serían las aperturas de asamblea legislativa de ellos. Bien. Donde por primera vez se incorpora, o al menos de una manera masiva y de una personalidad importante como un presidente de la nación, en Estados Unidos, el concepto del consumidor dentro de la cadena productiva. Ajá. Digamos, incorpora el concepto del consumidor dentro de la cadena productiva en ese discurso y tiene una frase bastante llamativa que es súper interesante y que es la base quizás de lo que es el derecho al consumidor y demás, que es que los consumidores somos todos, y como que hasta ese momento era como un aspecto que quedaba algo relegado y sorprendía que quede relegado, porque consumidores somos todos en algún momento de nuestra vida. Sí. E incluso somos todos y de manera más reiterativa que productores o alguna otra manera, porque podemos llegar a producir una cosa, pero consumimos mil. Sí, y si no existieran los consumidores, no hay producción, ¿no? Tal cual, así bueno. Que muy importante, digamos. Exactamente, de hecho, hasta la teoría económica, hasta entrada la crisis del 30 al crack del 29, prácticamente la oferta era la única cosa que se analizaba, y la demanda era como algo que venía por inercia. Sí. A partir de esa crisis que no se pudo demostrar tanto, con que, bueno, sí, tenemos oferta, pero nadie nos compra, ¿qué pasa? Claro. Bueno, ahí empezó un poco la idea de que la demanda y la importancia, y en el 62 Kennedy hizo este discurso donde se lo nombra. Luego, 20 años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a modo de concientizar a nivel global los derechos del consumidor, porque es un derecho no solo que nos afecta a todos, sino que nos afecta globalmente, y en cualquier lugar donde estemos, estas cuestiones existen, instituyó el 15 de marzo, conmemorando ese discurso, como el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Bien. Y además, a partir del 2008, cada año se especificó una temática específica como para que las comisiones dentro de las Naciones Unidas trabajen en algún área en particular dentro del derecho al consumidor. Del derecho al consumidor, ¿no? Qué importante, ¿no? Bueno, la asociación, que es tan importante para nosotros, los consumidores, ¿hace cuánto se formó en nuestra ciudad? Bien, venimos trabajando, digamos, informalmente desde el 2011, luego a partir del 2014 nos constituimos como una asociación. La idea es que en una ciudad tan grande, ya tan importante como Tandil, creíamos que tenía la masa crítica suficiente como para que haya una asociación de consumidores que haga campañas de concientización, que ayude a los consumidores y que sirva como una referencia en este caso. De vuelta, capaz que vale la pena recordar lo relegado en el tiempo o en la historia que está el derecho al consumidor. Sí. Decir, bueno, recién ahora estamos pensando en una ciudad de Tandil, una ciudad como Tandil, tener una asociación de este estilo, y hace muy poco, recién la reforma del 94, se incluyó en la Constitución la idea de los derechos al consumidor como un derecho constitucional. Qué raro, ¿no?, que el consumidor sea quien mueve el consumo y sea el último al que se protege, ¿no? Está acomodado e invertido, ¿no? En nuestro país, mucho más. Sí. En otros países se ve que se está como está virando esto. Exactamente. Creo que probablemente es por una relación de poder también que existe. Como el consumidor está mucho más atomizado, como decíamos, consumidores somos todos y en una fracción, porque consumimos muchas veces o muchas cosas distintas. Entonces podemos llegar a tener una relación desigual entre quien ofrece y quien produce, que quien consume, que tiene una fracción solamente de ese proceso productivo. Pero la idea de que el colectivismo, de que todos juntos como consumidores tenemos el mismo poder o la misma relevancia que todos los productores o todos los oferentes en conjunto. Y yo creo que algo que nos ayuda mucho y por qué también se está viendo mucho en estos últimos años el surgimiento de este tipo de asociaciones, y en especial a nosotros también nos sirve mucho, es lo que son la capacidad de conectarse fácilmente entre las personas que ahora tenemos. Bien. Entonces, quizás en otro momento... Por las redes sociales. Redes sociales o cualquier otro medio digital, pero principalmente sí las redes sociales. Quizás en algún otro momento de la historia éramos muchos consumidores que consumíamos un producto en particular, que quizás teníamos una relación desigual y defectuosa, que quizás quien ofrecía estaba haciendo algún perjuicio hacia nosotros, pero no lo conocíamos o no nos podíamos organizar, o si nos pudiéramos organizar hubiese sido mucho más dificultoso. Bien. Entonces creo que es un momento
donde el derecho del consumidor puede llegar a tener un impulso gracias a estas características de la sociedad de la información. Entonces. Y la sociedad es como que se está cansando de los abusos. De los abusos. Bueno, nosotros hablábamos acá con el doctor Lucas Sanz, que pertenece también a la asociación, y lo que hacemos es dar a conocer los derechos, porque nos pasa a todos como consumidores que no sabemos cuáles son nuestros derechos y al no conocerlos se abusan, ¿no? Y estamos ya un poco cansados, visto que vos mencionás de las redes sociales, que pasó, por ejemplo, en menor escala con los precios exorbitantes de los restaurantes en la costa atlántica. Es como que ya los comerciantes están diciendo, no, tenemos que parar, tenemos que pensar bien lo que hacemos, porque es como que nos estamos juntando, ¿no? Y esa es la idea. Exactamente. Bueno, el caso puntual que nombrás de los restaurantes en la costa atlántica en este verano demuestra el cierto hartazgo que tenemos los consumidores y la ventaja que nos dan estas redes. Es decir, bueno, alguien subió que le cobraron 300 pesos un cubierto en un restaurante especial. Sí. Quizás una persona que leyó eso, cuando le suceda cuando tenga alguna situación similar, él mismo también lo va a postear. Entonces se genera como un círculo virtuoso, en donde los consumidores estamos dando a conocer estos abusos y las personas que lo leen nos indignamos de estas tareas. Uh-huh. Bueno, ese es el rol de la asociación, dar a conocer esos abusos, dar a conocer que lo que puede llegar a tener una persona como duda, decir, me pasó esto en algún lugar, ¿esto es un abuso o no es un abuso? ¿Hay alguna falla, hay alguna falta por parte de quien ofrece el servicio en esto? Uh-huh. Bueno, eso es lo que podemos dar nosotros como beneficio a la comunidad, que es tratar de educarlos y responder esas consultas. Bien, y también se puede acercar, porque hay muchos abusos que por ahí no los conocemos como tal, y esto no solo es en el consumo o en el servicio diario, sino también hay derechos que no conocemos, que abarcan el medio ambiente, que es mucho más grande, ¿no? Que ahora te iba a preguntar a otra cosa, pero que hay muchas cosas, mucho más grande que el consumo de la diaria, ¿no? Exactamente, digamos, es como todo lo que afecta a nosotros como comunidad, colectivamente, que puede quedar enmarcado dentro. Hasta el aumento del gas excesivo que propone el ministro entraría dentro de esto, ¿no? Exactamente, en el caso de que se llegue a ratificar este aumento que se viene hablando, que digamos, estamos esperando que haya una ratificación oficial, sería una situación de abuso frente a un bien público que estamos consumiendo todos. Y también entraría, mira, hay muchas cosas, ¿no?, que no conocemos, y está bueno que existan asociaciones que nos den a conocer que podemos luchar contra esto para que se calmen los abusos. Pregunta que me nace en el momento y que yo ya sé la respuesta, pero ¿cuáles son los problemas común, ¿no?, que ya la gente, ya estamos hartos, ¿no?, que salen primero? Me imagino que primero es telefonía celular. Y los servicios en general, los que son servicios públicos, todo. Por lo general todo lo que sea oligopólico o monopólico, donde tenés un abuso, donde quizás es muy difícil salir de esa situación de consumo. Vos decís, bueno, en un restaurante me cobraron mucho algún concepto que no era debido, quizás podés decir no vuelvo más y le digo a todos mis amigos que no vuelvan más hasta que cambien esta situación. Pero en un servicio público, citaste el gas, citaste la telefonía celular, es mucho más difícil evadirte. Entonces se aprovechan un poco de esa situación, entonces quedamos los consumidores como cautivos. Sí. Y bueno, una de las características es que nosotros poder tener libre acceso a la información, libre acceso a la elección y cosas que a veces no se dan. Entonces, como citar cuáles son los más claros, son todos los que sean, bueno, valga la redundancia con la palabra que usé, pero serían telefonía celular o servicios públicos como gas. Obras sociales. Sí, es todo un tema, ¿no? Muchos servicios financieros también, que lo que sucede en los servicios financieros es que quizás, bueno, es esto que digo, puede haber mucha oferta de servicios financieros, pero una vez que elegiste alguno, no podés cambiar en la mitad del camino de que estás en la relación contractual. Entonces, si te aparece algún cargo que estaba en una letra muy chica, no se informó debidamente o demás, te lo encontrás y no podés escapar de mí. ¿Cómo hacemos? ¿No va a llevar tiempo cambiar todo esto de la letra chica, de lo que dan los productores, ¿no?, los vendedores, como verdadero que no es? Siempre hablamos con Lucas el tema del cartelito en el estacionamiento de un hipermercado, que no se hace responsable por robo, hurto o destrozo. Y eso ya está mal. Y nosotros lo tomamos como cierto porque si lo pone la empresa debe ser verdad. ¿Cuánto va a llevar esto cambiarlo? También hablamos de que en otros países, cuando nos juntamos todos, se logran estos cambios. Exactamente. Hay un tuitero que es relativamente famoso, que es Derecho en Zapatillas, que él tiene una sección dentro de sus tweets que es
ley mata cartel, para lo que estás citando. Entonces hay muchas veces que pasa que ley mata cartel, pero las personas no conocemos la ley, pero sí vemos el cartel. Claro. Entonces no sabemos si hay una ley que lo esté matando. No. Y hay que tener en cuenta lo que estábamos hablando, que el derecho al consumidor surge mucho, mucho tiempo después que otras, que otras formas de derecho. Entonces es algo que estamos tratando de cambiar de a poco. Y no se sabe cuánto tiempo nos va a llevar hasta que todos sepamos y seamos conscientes de nuestros derechos. Pero bueno, es lo que estamos intentando, es un comienzo, que se acelere. ¿No? Claro. Bien, un muy buen comienzo acá en nuestra ciudad. Gustavo, ¿cómo nos acercamos nosotros a la asociación? ¿Cómo podemos participar? Bueno, una manera que nos ayuden es dándonos a conocer nuestros derechos. Otra, tengo un problema, me acerco a la asociación, necesito un abogado para un problema puntual. ¿Cómo hago? Exactamente, bueno, la manera ideal sería que nos busquen en Facebook como Asociación Civil de Usuarios y Consumidores de Tandil. A partir de ahí, si tienen cualquier inquietud, nos pueden comunicar. Podemos llegar a resolverlo. Esto que hablamos de, por ejemplo, ley mata cartel. Bueno, tienen la duda, me pasó esto con un cartel, me pasó esto en un comercio, me pasó esto con un servicio, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? Nos pueden llegar a contactar por esa vía, y además si quieren asociarse para tratar bien, de... Bien, ¿cómo es el tema de para asociarse y para qué sirve, no? Bien, ser socio. El ser socio de una asociación de este tipo es ayudar a pulmón a dar a conocer estas situaciones que se están dando. Y sobre todo nosotros tenemos un equipo que es bastante interdisciplinario, donde tenemos personas de distintas áreas, bueno, que nos ayuda mucho también, porque puedo decir, bueno, quizás yo puedo llegar a tener algún conocimiento más técnico en lo que claro. es matemática financiera, pero no en leyes. Bueno, sí. Alguien que tenga un conocimiento en leyes, entre los dos podemos juntarnos y revisar algún contrato con una institución ¿alguien financiera. Alguien de marketing para saber la publicidad engañosa. Exactamente. Y cómo se vende. Entonces todo suma. Es un equipo interdisciplinario y puede ayudar también mucho en eso, porque a veces uno piensa, derecho del consumidor, de los abogados. Y no es tan así, digamos, consumidores somos todos. Y todos lo vivimos a diario porque consumimos varias veces por día. Entonces, puede asociarse cualquiera y dar su aporte. Bien, puede asociarse. Hay asociaciones como estas en ciudades cercanas, como por ejemplo Mar del Plata, ¿no? Contanos la experiencia de cómo se dio ahí, cómo fue creciendo y lo que es hoy, ¿no? Y cómo ayuda. Exactamente. Hay asociaciones en otros lugares. Mar del Plata es un ejemplo paradigmático. Digamos, a pesar de ello, en la provincia no tenemos tantas asociaciones. No hay muchas a nivel país. De hecho, a nivel ciudades del tamaño de Tandil, es algo no es muy típico. El caso de Mar del Plata es como ya una ciudad mucho más consolidada, por lo menos en cuanto a los habitantes, y se está dando movida y se está tratando de educar a los consumidores, se está dando a conocer. La idea es que cada ciudad tenga su propia asociación, independientemente del tamaño, porque de vuelta, en todas hay consumidores, en y en todas va a haber relaciones de abuso y en todas va a haber servicios públicos. Lamentablemente, ¿no? Exactamente. Pero en todo se va a dar, así que bueno, muy buena iniciativa. ¿Hay algunos socios ya? Porque esto empezó... Exactamente, como te decía, somos un grupo que desde el 2011 más o menos estamos juntándonos informalmente hasta poder formar la asociación, y bueno, estamos trabajando en ello. Y tenemos ya algunos asociados, como te decía, bastante interdisciplinarias, por suerte, tenemos del derecho, de la administración y de otras áreas. Bien, buenísimo, Gustavo, la verdad que un gusto, y vamos a hablar de todo tema. Por ejemplo, ahora estamos transitando una semana que va a ser la problemática, lo que fue el recital del Indio Solari en la ciudad de Olavarría. Lo que me nace preguntarte es... se mostró mucho el ticket, ¿no? La entrada, que en una letrita chiquita, que mucho hablamos acá del tema de las letras chicas, dice que se hace responsable de todo lo que llegue a pasar la persona, no el consumidor, el que va a ver el recital. ¿Eso es legal? Ahí hay otro caso paradigmático de ley que mata cartel, sí, tal cual, digamos. Ahí existe una relación de consumidor, por más que lo que estás... consumiendo es un servicio, no un producto, que uno puede pensar, bueno, pero ¿es una relación de consumo? Sí, es una relación de consumo, y te tienen que prestar ese servicio de la manera que vos puedas llegar a consumirlo de manera satisfactoria, ¿no? Tener el espacio adecuado, las instalaciones adecuadas y demás. Y no es que, es a propio riesgo del que lo, del que lo adquiera. Eso es algo que es incorrecto. Es incorrecto no solo eso, sino que ahora se tiene que estudiar y se aplica las leyes, las normativas del consumidor en esta problemática también. Exactamente, sí, tal cual. Sí, no se exime de responsabilidades en cuanto a legislación de consumo porque existe un cartel que diga que es cualquier cosa problema del usuario. Esto es lo que transitamos todos los días. ¿Cómo se dejó? No, siempre es mi pregunta con Lucas. ¿Cómo se dejó que sea tan alto el abuso?
por parte de los comerciantes, de los prestadores de servicio, por parte por ahí del gobierno, que también existe una relación de consumidor en algún momento, en todos lados. ¿Cómo se dejó tanto el abuso? ¿Por qué recién ahora se empieza a dar a conocer y a defender? Yo creo que lo que hablábamos en un principio de las redes sociales y demás ayuda mucho, porque quizás antes se daba a conocer y uno criticaba al restaurante que le cobró de más, pero en su círculo íntimo, y eso no generaba el efecto de bola de nieve, decir, uno lo vio y otra persona lo vio y le pasó algo distinto en otro restaurante y también lo comparte y todos nos damos cuenta de que estamos sintiendo una situación de abuso, entonces podemos llegar a tener una conciencia más global y no solo lo que me pasó a mí. Pero bueno, es verdad que desde tiempos inmemoriales esto sucede y desde las organizaciones o a veces desde el Estado mismo se hace la vista gorda o se omite que sucedan estas cuestiones, a pesar de que existe legislación. Sí, tenemos la OMIC en nuestra ciudad, la OMIC está en todas las ciudades, ¿no? Exactamente. Esto trabaja en conjunto, no viene a suplantar ni nada, ¿no? La OMIC ya sabemos que se van a hacer las denuncias por estos abusos, ¿no? Tal cual, es la idea. La OMIC es un ente gubernamental, digamos, que se dedica a estas cuestiones. Nosotros somos una asociación civil, más que nada, que ayuda a lo que son campañas de concientización, a ayudar a las personas y demás, como puede cualquier otra asociación de otra característica ayudar, a pesar de que exista una institución gubernamental que también supla esas características. La idea es sumar, no restar. Exactamente. Es sumar no y dividir. Ser, y no dividir, ¿no? Trabajar en conjunto para que podamos conocer cuáles son, no todos, porque no por ahí no podemos, pero la mayoría, ¿no? Cuáles son nuestros derechos y no dejar que se lleve a cabo estos abusos. Bueno, vamos a repetir las vías de comunicación con la asociación para quien se quiera acercar, conocerlos, tiene alguna preocupación o se quiere asociar directamente. ¿Es muy alta la cuota para asociarte? No, nos puede comunicar y se contacta con nosotros. Bien. Y ahí los vamos registrando. Pueden hacer Asociación Civil de Usuarios y Consumidores de Tandil en Facebook, nos ubican ahí. Pueden escribirnos un mensaje si se quieren asociar o si tienen alguna consulta. Por línea general, lo que le digo a las personas es, si alguna vez, ustedes si no conocen el derecho al consumidor, pero alguna vez sienten que están siendo abusados, bueno, es la idea como para decir, bueno, si ustedes creen que hay un abuso es porque probablemente lo haya. Entonces es una buena idea consultarnos. Bien, y se puede, siempre trabajamos que se puede llegar a un arreglo o que se retracte lo que pasó, ¿no? Exactamente, sí. Y de buena manera, no hace falta confrontar, pelearse ni nada, siempre de buena manera se puede llegar, que es la idea, ¿no? Tal cual. Para también concientizar, porque hay organizaciones que pueden llegar a cometer infracciones o hechos de abuso sin siquiera conocerlos. Sin entonces conocer. También en los comercios pequeños de nuestra ciudad pueden pasar esto como un error, ¿no? Pues no a propósito. Sí, ¿no? Sí, no necesariamente tiene que haber mala fe y quizás estas acciones pueden llegar a, con un primer caso de donde se le notifique o se le haga saber que existió esta infracción. Un comercio puede llegar a aprenderlo y no volver a realizarlo. Y cambiarlo. Bien, y también en el Facebook, en la página de la asociación, varios tics te van tirando, que está muy bueno porque uno, mira, esto no lo sabía, es otra manera de aprender. Y bueno, cuando uno va a utilizar ese servicio o a hacer esa compra, uno ya va con otra mirada, ¿no? En calidad de del otro lado, ¿no? Entonces, esos tips están muy buenos, así que bueno, poner un me gusta a la página, que te va a llegar toda la información. Bueno, un gusto, Gustavo. Muchas gracias. Por supuesto, Renata. Nuevamente invitado porque vamos a necesitarlos mucho acá porque lamentablemente los abusos siguen existiendo de todos lados, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ya hablamos desde que el gobierno también, nosotros tenemos una relación de consumidores, entonces los abusos están en todos lados. Y bueno, la idea es que nos juntemos todos, como siempre decimos, pero con conocimiento de cuáles son nuestros derechos, no a confrontar, sino a poder dar vuelta a esto, ¿no? Como se ha hecho en otros países. Y bueno, que cada uno tenga que hacer lo que se debe y cómo se debe, ¿no? Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Hay derechos y vienen de la mano de obligaciones siempre. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Gustavo, no, por estar con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.